¿Qué tal amigas, amigos de Radio Encuentro y de en Tv? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de El Resaltador, este espacio sobre el fin de cada semana en donde compartimos los hechos que consideramos los más importantes y que han ocurrido los últimos días y sobre lo que es la segunda parte de cada resaltador, una entrevista para profundizar determinadas temáticas. En este caso, la palabra de Omar Pocho Lener, referente político desde hace ya muchos años aquí en nuestra comarca Viedma-Patagones, haciendo un análisis de lo que es precisamente la actualidad política, tanto a nivel local, provincial, como así también a nivel nacional, de la mano de nuestro compañero Néstor Buzo. Eh, pero tenemos que comenzar con lo que es el resumen de cada semana en el resaltador, en este caso haciendo un eh, destacado de lo que ocurrió el último viernes en Radio Encuentro con la conferencia de prensa que llevó adelante Leandro Aparicio, abogado de la familia de Daniel Solano, conjuntamente con organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales y sindicales de nuestra ciudad para reclamarle al gobierno provincial, concretamente a la jefatura de la policía y al Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia, a que se separe de la fuerza definitivamente a los siete policías que están ya condenados en una primera instancia, de haber sido los responsables de la desaparición y el asesinato de Daniel Francisco Solano. Y además se le reclama al Superior Tribunal de Justicia de la provincia a que deje firme esa sentencia y que los efectivos policiales comiencen a cumplir las penas de prisión perpetua a los que fueron condenados precisamente en el juicio que se hizo o que finalizó en realidad a principios, durante los primeros días del mes de agosto de este año. Compartimos lo que Leandro Aparicio decía en esa conferencia de prensa, en donde además se trata de avanzar, por otro lado, en lo que tiene que ver con las causas eh, ligadas a la desaparición de Daniel Solano. Las causas conexas con la causa de daños son muy importantes porque ahí podemos probar cómo, cómo funciona el aparato policial y el aparato judicial también, ¿no? En esta causa comenzó investigando el fiscal Flores y la doctora Bosco, denunciados por nosotros el día 12 de enero del 2000, 18 de enero del 2012, a los cuales se les permitió renunciar, cobrando todas sus licencias y debían estar presos. También intervi intervino el doctor Martínez Vivot y el doctor Bodrato, también denunciados por nosotros, porque, entre otras cosas, la última, eh, hicieron una estrategia para enviar la causa a la justicia federal, alegando una desaparición forzada, con lo cual perdimos dos años y medio. Pero al, al unísono, también eh, nos impidieron bajar al Jagüel, donde estaba el cuerpo de Daniel Solano, no sé si está. Durante dos, dos años y medio, nosotros tenemos videos que están en YouTube, en las redes públicas, donde ustedes pueden ver eh, bajando la cámara de ese jaguel en el mes de agosto del 2015 y también la misma cámara bajando en el mes de eh, enero, febrero del 2018. Ese jaguel tendría que haber estado tapado, presentado, ...estaba atado con alambre y con chapa y se ven claramente las diferencias que hay dentro del de jaguel. Es imposible que haya esa diferencia sin que nadie haya entrado ahí. Entonces es una maniobra que hicieron ellos para, entiendo, permitir que se saque el cuerpo de Daniel Sorano que todavía no apareció. Entonces lo que venimos a hacer también es a pedir a través de ustedes que se le exija celeridad al Superior Tribunal de Justicia para que eh, se expida de una vez respecto de los recursos de casación interpuestos por los abogados de los policías detenidos, Venimos también a decir de que vamos a volver a pedir a bajar al jaguel, a terminar la inspección final, y que vamos a requerir las causas conexas, porque no solamente está el asesinato de Daniel Sonano acá, en la Justicia Federal de Viedma también, si me da el tiempo, está la causa de Roque Peladillo, otro trabajador que murió a órdenes de Pofrut. Lo voy a mencionar porque ustedes tal vez no sepan. Andrés Cuyevay está muerto también por la policía y otro trabajador que estaba trabajando a órdenes de ExpoFrut. Pedro Cabañas Cuba estuvo desaparecido y está asesinado y también trabajaba para órdenes de ExpoFrut. Y hay muchos trabajadores que también han sido asesinados y cuales yo no, no lo conozco. Hablo únicamente de lo que sé, de lo que pude comprobar, de lo que están en causas judiciales que están obviamente paralizadas. Entonces, yo entiendo que si nosotros a través de nuestro trabajo y ustedes como organizaciones y el periodismo como comunicador social no eh, pone en, en, en evidencia, no pone en la sociedad lo que está pasando, eh, lo que va a ocurrir es que se va a terminar todo en un encubrimiento. Por eso es necesario que este encuentro, al cual les agradezco una vez más, eh, sea fructífero y permita trazar un panorama de dónde tenemos que seguir peleando. Vamos a hablar ahora de lo que fue una nueva manifestación de estudiantes secundarios de nuestra ciudad a partir de... Del no cumplimiento del Ministerio de Educación y del Consejo Escolar de la provincia a las demandas y además a lo que se había acordado hace algunas semanas atrás para concretar el mantenimiento de las escuelas secundarias de aquí de Viedma y de la zona San Javier y por supuesto también la zona de El Juncal. Los estudiantes, las estudiantes se manifestaron frente al Consejo Escolar y lograron un nuevo compromiso para que se concreten aquellas obras y aquellas tareas de mantenimiento que han señalado cada uno de los centros de estudiantes de las escuelas secundarias de aquí de Viena. Vamos a compartir lo que fue la conclusión y también eh, lo que han destacado quienes participaron del encuentro con Mariela Maidana, la delegada de educación en nuestra zona. Que Maidana no es de respondernos tan bien. Anotó cada, cada causa de las escuelas y vamos a hacer una reunión nuevamente el 30 de, el 30 de noviembre. Eh, ahí se van a aclarar. Vamos a ver si las escuelas están en condiciones. Eh, cada escuela fue escuchada entre una nota escrita por Maidana, también firmada la fecha del nuevo encuentro. ¿Qué más? ¿No tomó el pelo? No, no nos tomó el pelo, nos trató bastante bien eh, y bueno, fuimos bastante escuchados. Eh, se pidió los ascensores para el 8 y el 84. Se pidieron la desratización de la ESFA, se pidieron los materiales para el 18 y bueno y así para la revisión de baños para cada una de las escuelas. Vemos que en lo que queda del año seguir activando nuestras escuelas. Eh, sumando cada vez a más eh, compañeros y compañeras y nada, lo único que voy a decir y que, que quede en su, en su cabeza es que si el gobierno nos quiere ignorantes nos va a tener rebeldes y vamos a seguir luchando por una educación pública, laica y de buena calidad. Así que nada, sigamos en nuestras escuelas luchando. Vamos a cambiar de tema ahora para hablar de un reclamo que viene desde hace ya bastante tiempo, podíamos hablar de años, pero que ahora se ha hecho un poco más específico a partir de lo que fue la sanción de la ordenanza para la inclusión de un cupo laboral para personas trans en la municipalidad de Viedma. Esta semana. Un grupo de mujeres trans se movilizó hasta la municipalidad de Viedma para solicitarle al intendente de la ciudad, José Luis Fulques, a que cumplan con lo que establece la ordenanza. El cupo prevé unas eh, siete personas trans que deben ser incluidas dentro de la planta de trabajadores de la municipalidad, pero sin embargo solo se ha concretado el ingreso de tres mujeres trans a trabajar en diferentes áreas del municipio de Viedma. Aseguran desde las diferentes organizaciones del colectivo trans que hubo nuevos ingresos al municipio de Viedma de trabajadores, sin embargo ninguna... De las mujeres trans que están esperando precisamente eh, para tener esa oportunidad laboral que viene negada eh, históricamente para este colectivo. Vamos a compartir lo que nos decían Constanza y Georgina, algunas de las eh, referentes de este colectivo muy presente en el último tiempo aquí en nuestra ciudad. Venimos a pedirle que por favor nos cumpla el poder estar trabajando, que se haga cargo de lo que hace un año se ordenó: fue el cupo trans. Tres mujeres compañeras mías están trabajando y el reglamento eran siete. Está entrando personal eh, no siendo trans a trabajar y nosotras ejerciendo la prostitución, cayendo, cagándonos de frío, eh, recibiendo maltrato de parte de la gente. Queremos que alguien se haga cargo de nosotras y que nos den trabajo. Nosotras necesitamos trabajar, somos personas normales, tenemos derecho, así como a un trabajo a tantas cosas más por las cuales no reclamamos y creo que poco a poco con las compañeras vamos a seguir reclamando. Eh, Constanza, ¿ustedes saben fehacientemente de que ha ingresado personal nuevo al municipio? Sí, sí, nos ha llegado comentarios, aparte conocidos, nuestro, bien o sea, es chiquitito. que Nos conocemos todos y sí, ha entrado personal y bueno, nosotras... Sufriendo la pasando frío, este, medio complicada se viene. Entre ellos, los ítems que vos preguntabas en cuanto a, a esta ordenanza, era también la de capacitación, de sensibilización y demás, eh, demás cosas en cuanto al colectivo trans puede ser tratado como corresponde, bien. Entonces, esos son uno de los ítems que no ha cumplido. En sí, no ha cumplido nada de toda esta ordenanza. Eh, es muy larga, muy extensa y, como dijo la compañía anteriormente, lo único, el, el cupo es de siete personas de personas trans y hay tres nada más y el intendente se comprometió comprometió en cumplirla en tiempo y forma y a la vez exigiéndole a las organizaciones que se encarguen de revisarla y bueno modificar en cuanto y hacer un seguimiento lo cual no se, no se está cumpliendo Y como hacemos habitualmente, en cada semana tratamos de hacer el cierre del resumen de noticias con una buena noticia y para eso es que vamos a compartir algunas imágenes y algunos testimonios concretamente de lo que fue el sexto encuentro de orquestas latinoamericanas de la Patagonia que se desarrolló. Eh, durante este, esta semana aquí en Viedma con la llegada de más de 200 niños y niñas que participan de orquestas eh, de diferentes localidades de la Patagonia Argentina y también de Chile. Eh. Llegaron de Treleu, llegaron de mm, Río Turbio, de La Marque, de Chipolete y diferentes. San Martín de los Andes también. Orquestas, un total de siete, que estuvieron reunidas por algunos días aquí en Viedma, compartiendo las experiencias y también haciendo presentaciones al aire libre, como fue en la Plaza San Martín el día viernes, pero también en el Centro Municipal de Cultura con una importante convocatoria de público. En este caso, Ricardo Minaya haciendo un balance y destacando la importancia de lo que significa este sexto encuentro del MOLPA. Hay tanto para contar para decir, pero es esto lo que provoca el arte, el arte, la música, lo que provoca es esto, sensibilidad, encontrarse con el otro, abrazarse, conocerse, porque hay otros que no se conocen, eh, experimentar el escenario, como escuchaba palabras, no, que algunos niños decían tenía ganas de llorar, de emoción, no, y eso es saludable, este, y es eso lo que Queremos seguir construyendo en este tipo de espacios con mucho esfuerzo en cada lugar porque no siempre encontramos el eco eh, en algunos funcionarios y que es muy difícil ¿no? porque las necesidades son muy grandes para nosotros, pequeños tal vez para las economías globales, pero bueno, ojalá que las políticas públicas del Estado puedan acompañar este tipo de procesos porque después eh, si acompañamos... Los niños construyen una vida saludable y es muy probable cuando sean adultos no vamos a tener problemas en la juventud que muchas veces eh, nos quejamos, los jóvenes que están envueltos, no sé en qué situaciones, justamente a veces porque el Estado está ausente en muchos lugares. Eh, nosotros hemos pasado en 11 años eh, necesidad, por ejemplo, de una simple merienda, que nosotros teníamos que pagarlo de nuestro bolsillo un vaso de leche, algún pedazo de pan, por decirlo. Y bueno, es justamente porque hay un Estado que, que mira para el otro lado, ¿no? Y el arte, digo nuevamente, el arte en sus diversas expresiones, moviliza, sensibiliza al ser humano. Y eso es lo que precisamos, que, les, que la población se nutra de estos valores, de estos principios, y algún día seremos buenos seres humanos y por lo tanto buenos ciudadanos. Momento de hacer un pequeño corte, luego de algunos avisos, ya nos metemos de lleno a la entrevista de nuestro compañero Néstor Buzo a Omar Pocho Lener.